y con gusto cuando Juan me, cuando el diputado Juan me pidió que pudiéramos ayudarlos, lo hice con gusto. Creo que apoyos como estos que son palpables son los que nos van a permitir ir creciendo y posicionando el tema a nivel social. Pues gracias por el apoyo que nos brindan. Fueron dos bocinas para sus conferencias, un proyector y una laptop. Eso es, fue lo que hoy se le entregó. Más aparte el compromiso del diputado de la Comisión de Salud para que el joven Víctor sea atendido bien ahí en el Seguro Popular, ¿no? La semana que viene, la otra, van a ir a Tuxtepec, vamos a empezar ahí, van a ir a la secundaria número 97 y de ahí van a ir a la federal, que es número 41, para ellos darle a los jóvenes conferencias. Van a estar un día, ¿no?, ahí en Tuxtepec, de ahí a lo mejor una semana después van a ajustar a Oaxaca y luego ya terminan aquí en Oaxaca, pero la idea es seguir trabajando con ellos, seguirlos apoyando en lo que vayan necesitando, ¿no?